Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de ¿no suenan los auriculares Bluetooth y cómo solucionarlo? Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Pues bien, como sabrás, los auriculares Bluetooth en la actualidad son muy utilizados. Y es que por lo general, en la mayoría de ocasiones, casi todo el mundo tiene unos... unos auriculares Bluetooth, ya sean para conectarlos a su computadora, a su teléfono móvil, etc. Y de hecho, si estos tienen problemas de conexión a tu móvil o no sabes conectarlos, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a realizar esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de cómo podemos solucionar o reparar en caso de que los auriculares Bluetooth no funcionen correctamente. Para esto nos dirigimos a nuestro teléfono móvil y una vez acá lo único que debes hacer es simplemente venir en la parte superior en las configuraciones. Ahora acá te vas a dirigir al apartado de aplicaciones, ya que necesitamos buscar la aplicación de Bluetooth. Acá, como puedes ver, te van a aparecer todas las aplicaciones que has instalado. Por lo general, si no te aparece la aplicación de Bluetooth, que en mi caso ya me aparece, simplemente debes buscar la opción de mostrar las aplicaciones del sistema, ya que puede que solamente te salgan las aplicaciones que has instalado. En caso de que te salgan ya las aplicaciones del sistema, vas a buscar la aplicación de Bluetooth y acá adentro vas a seleccionar en forzar detención. Y luego vas a limpiar los datos y seleccionar en borrar todos los datos. Esto es para restablecer por completo la aplicación de Bluetooth, que por lo general es la que nos da este tipo de fallas al momento de conectar nuestros auriculares Bluetooth. Cuando lo hagas te voy a recomendar también de que esta aplicación no le pongas ningún tipo de limitación o algo por el estilo. Por ejemplo, te metes al apartado de permisos y asegúrate de que tenga casi todos los permisos para que funcione sin problemas, al igual que en el restringir el uso de datos. Acá deja habilitado todo lo que puedas. Luego, otra cosa que te voy a recomendar es que te vayas al apartado de configuraciones y acá adentro te dirijas a Bluetooth. Luego buscas los auriculares Bluetooth que tengas conectados y te estén dando fallos y simplemente lo vas a desconectar o deshabilitar. Para esto simplemente vas a dirigirte a donde estén los dispositivos guardados, vas a ingresar en sus configuraciones y acá adentro seleccionas en desvincular, para que de esta forma al momento de conectarlos de nuevo, estos puedan funcionar sin problemas. Por último, lo único que queda es apagar y volver a encender tu teléfono móvil para que así estos cambios surjan en efecto. Como pudiste ver, es bastante sencillo realizar este tipo de soluciones en tu teléfono móvil, ya que simplemente con reiniciar la aplicación de Bluetooth, lo más probable es que se haya solucionado. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.